¿Qué tal, pequeño desperdicio de carbono y oxígeno? Prepárate para poner en práctica tu imaginación. Vamos a agrupar algunas modificaciones para tus próximos proyectos, ya sea un sistema de audio con ruedas, proyecto Café Racer, Supermotar o Transformer con malformaciones genéticas. Empieza por quitarle todo lo que no necesitas de la moto, los espejos y el filtro de aire. El filtro no es necesario que lo tengas, pero si quieres uno, utiliza estos cónicos de 10 pesos, que según un vendedor con ganas de estafarte, afirma que le subirá la potencia. Tan solo ve este ejemplo, lo acaban de instalar en un dragster, que llega a los 400 km por hora. Según el del video, le da buena vista, pero yo no opino porque soy miope. La gente envidiosa dirá que con ese filtro le entrará tierra a tu cilindro, que le entrará agua con las lluvias y se rayará, pero no les hagas caso, eso es solo envidia hacia tu filtro. Aprovechando que en AliExpress todo está más barato, cómprate unas palancas ajustables. Si el color es metálico, significa más potencia. Puede que se caiga y se rompa muy fácil, pero tampoco es para tanto. También puedes cambiar el manubrio por uno de clip, o si lo tuyo es algo Café Racer, dobla un tubo cualquiera y ponlo en la posición más incómoda posible. Tirándolo hacia el frente te ayudará con la estabilidad en altas velocidades. Para llamar la atención en la calle tienes tres opciones. La que nunca puede faltar es tu llamada de apareamiento. Cortar el escape o ponerle una lacra pobre, digo Akrapovich, de fibra de carbono. Vas a perder compresión en el motor, pero tu llamado de reproducción se escuchará a 3 cuadras. No te conformes con ser escuchado, también tienes que ser visto. Deja la moto como PC gamer llena de luces LED, sin olvidar los estrobos, las exploradoras hacia el cielo y las direccionales que aunque nunca las usas, instala unas tiras LED en la parte trasera o en los costados del tanque de gasolina. Complementalo con no usar casco y un patito de hule. Pero al patito sí ponle casco. Con esto ya traes tremendo proyecto tuning listo para ganar cualquier concurso. Ahora vamos con modificaciones para proyectos específicos. Todo lo que mencioné es una inversión, no te preocupes por la pensión de tus hijos, ni por la gente envidiosa que seguro ni moto tienen, por eso te critican. Si quieres una Italica 3050 cromada con estilo cholo, la clave es deshacerte de la suspensión, comprar mucha pintura cromo en una ferretería. No importa que el faro esté amarillo como tus dientes, lo importante es que la moto parezca salida del episodio de Bob Esponja cuando viaja al futuro. Manda a hacer unos rines con la mayor cantidad de rayos posibles y ponle accesorios en forma de púas por donde sea. Este estilo solo demostrará tu poder económico. Si no te alcanza para la pintura del tanque, puedes improvisar con papel contact o aluminio de cocina. Nadie lo notará y tendrás buena resistencia a altas temperaturas por el aluminio. Y cuando pases por charcos y baches, será como tener refrigeración líquida, ya que el agua del charco tocará directamente el motor. De hecho, le pregunté a ChatGPT qué opina sobre pintar una moto en cromo y como todo progre inclusivo dijo que depende del gusto, pero que puede ser abrumadora y afecta a la armonía visual de la moto. No es broma, aquí te dejo la respuesta. Si lo tuyo no es lo futurista y quieres algo viejo, digo vintage, la X con cinta aislante no puede faltar. Róbale a la jaula de tus gallinas un pedazo de malla, usa un poquito para hacer accesorios en el faro y partes de la moto. Lo que hace una moto Café Racer especial es cortar el chasis de modo en el que vayas incómodo y cual llanero solitario solo puedas ir tú solo. Para respaldar tu proyecto no contrates un seguro, solo ponle un atrapasueños o accesorios de cuero viejo colgando del manubrio. Te dará la protección del espíritu de un cholo lo balanceado. Para pasar de Café Racer a Scrambler, solo tienes que subir el escape lo más alto posible. Si puedes pegarlo al asiento, mejor. Y para complementar en el diseño, deja la moto al sol al menos una semana para tornarse amarillo y opaco. Así te ahorras el vinilo o el faro en tonalidad cálida y lograrás ese efecto vintage. Ahora bien, si lo tuyo son las modificaciones de performance, por cada estampa que le pegues será un caballo de potencia extra. Mientras más ajena al motociclismo, mejor. Los sistemas de sonido ayudan con la potencia del motor, escuchar corridos mejora el torque y escuchar reggaetón la velocidad final. Si las Harley Davidson tienen un sistema de sonido Bose, tú cómprate la bocina de ciber más barata que encuentres, indispensable que tenga luces LED y pégale una estampa que diga Bose. Si no encuentras dónde ponerla, compra una cajuela e instálalo dentro. Si traes una motoneta no se diga más, un subwoofer dentro de la cajuela es la solución a tus problemas familiares. ¿Para qué oír reclamos por la alimentación de tus hijos si puedes escuchar corridos?